Blaise Pascal. Telesecundaria 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 Blaise Pascal. Los maestros que yo tuve eran bueno, tan exigentes, pero sí eran exigentes. Que construyó la escuela fue el ciudadano Alfredo Ortiz, que pasó de presidente. En mi salón estudiaban más las mujeres. Cuando yo estudiaba, en cada salón eran aproximadamente de 26 a 28 alumnos. Sus nombres son Mireya, Miriam y Aarón, porque yo estudié con una prima que se llamaba Estela. Marcelina Jovita Martínez Lechuga. Jugaba fútbol, básquetbol con los compañeros. Raquel, Juan, Alicia, Juan. Bueno, me llamo Antonio Telles Telles, tengo 16 años, un poquito más de 8 años, sí, por ahí del 2010, más o menos. Fue una experiencia muy, muy bonita porque sí, fue cuando estábamos en tercero de secundaria, fuimos a concursar a un certamen de concursos de escoltas y bueno, nos tocó ganar el tercer lugar. Nunca habíamos ganado un concurso a pesar de que habíamos participado en años anteriores, y pues sí, en ese último año que estuvimos en la secundaria, pues nos vamos en tercer lugar y pues, sí fue algo muy bonito. A decir verdad, pues es una comunidad rural y pues el traslado o las conexiones hacia ciudades ha sido un poquito restringida en tiempos anteriores, y pues desde sus inicios ha sido una de las mejores opciones. No habíamos tenido una escuela de estudios un poquito ya más grande, entonces pues yo supongo que sí, en su momento fue y ha sido una de las escuelas importantes aquí por la zona. Bueno, en ese entonces sí había, pues digamos, paridad. Había tanto hombres y mujeres, no había tanta restricción para las mujeres desde ese entonces. Y pues sí, éramos casi 50-50. No había ningún problema de que hubieran más hombres o menos hombres. No pasaba nada, entonces sí. Yo hace 25 años fui a la secundaria, pues me motivó para aprender más y tener mi certificado. Mi nombre iba a decir la universidad, 17 años. ¿Hace cuántos años que estudiaste en la telesecundaria? Hace 2 años. ¿Recuerdas en qué año estudiaste en la telesecundaria? De 2016 a 2019. Algo que hice en la secundaria era, pues, leer muchos libros, ¿no? A veces llegábamos a jugar de todos los compañeros. Creo que en tercer año hicimos un teatro de líderes, en donde nosotros teníamos que presentarnos, bueno, pero nuestro equipo tardó mucho y sí tuvimos una calificación baja, pero me divertí con mis compañeros porque al final del proyecto tomamos una foto y así. Mi nombre es Josefina Jennifer Ortiz Hernández. ¿Hasta qué grado estudiaste? Ahorita hasta concluí mi bachillerato. Ah, ok. Entonces, ¿eso significa que acabas la secundaria? No, el bachillerato. Ah, ok. Sí, también la secundaria igual. ¿Qué tiempo conoces de Achachahuantla? Pues desde que nací, y ahorita pues podría decirte que 18 años. Ah, ok. ¿Conoces la historia de la escuela de la secundaria Blaise Pascal? No había techado, ahorita veo que ya pusieron la parte donde colocan la basura, pues ya como que sombrita. Lo de la hasta bandera, pues igual estaba donde ya colocaron el techado, pero creo que igual lo quitaron. Creo que hay una sala de cómputo, ¿no? Donde hay computadoras. Ajá, sí, hay una sala. Y antes cuando estudiaba, pues no había. No. Sí llegó, pero justo cuando faltaba un mes para que saliera y llegaron las computadoras. Pero de ahí, pues, todo igual, creo. Ah, bueno. Festejábamos más lo del Día de Muertos,
lo de las posadas, navidades, o si no, fiestas patrias como el 5 de mayo, a veces organizábamos obras de teatro o algo así. Y ¿qué más era? Pues cuando se presentaban algún nuevo estudiante, pues igual. Pues ahí fue donde aprendí un poco más el inglés. Ahí aprendí a mejorar un poco más el vocabulario, porque cuando llegamos, o sea, no solo yo, varias, como que no nos salía bien algunas cosas, y pues ya ahí nos mostraban por medio de trabalenguas y así. También nos mostraron cómo hacer ejercicio, jugar básquet y así. Y fueron mis hermanas. ¿Cómo se llama? Se llaman Berta y Norma. Nada más ellas dos. Sí, o sea, fueron dos mujeres. Sí, dos mujeres. Ay, Marta Salvador Cruz. Jugábamos, salíamos al receso. Hombres, porque las mujeres casi no les daban permiso. Porque en esos tiempos los papás, bueno, los casaban. Bueno, depende de cada quien, si se quiere casar.